A ver, esperamos que se esté escuchando. A ver, espera, espera. Déjame revisar primero si se escucha el audio. Ok, parece que sí. Estamos. Miren, sé que es tarde y todo, pero pues voy a procurar terminar, aunque sea ahora sí ya full, el segundo mes. Ya estamos a nada de terminarlo. No me acuerdo qué teníamos ahorita, si iba a terminar siendo un día lluvioso o un día normal, pero vamos a intentar terminarlo bien. ¿Sale? Ya, miren, estamos en el día 23, tal cual solo faltan 5. Si lo terminamos, esperemos empezar el tercer mes de buena manera, así como lo hicimos en el anterior. De ¿cómo se llama? Dejar nuestra presentación y todo el desmadre. Entonces, a ver, primero vamos a ver cómo va a estar mañana. Despejado, soleado, o sea que acuérdense, muy monótono todo hasta que no logremos dejar esto lo más automatizado posible. A ver si ahorita ya llegamos a subir al final nivel 10 de farming para que así saquemos más dinero todavía. Recapitulando nuevamente lo que sucedió ayer, acuérdense que ya habíamos puesto nuestros barriles. ¿Cuántos? No estoy tan seguro. Tenemos que llevar otro regalo. Sí, ya habíamos puesto nuestros barriles. ¿Cuántos habíamos puesto? Creo que tres, cuatro. A ver, déjame checar. Cuatro. Ya ni eso ya ni lo revisé en Wiki, de ver cuántos días tardaban. Déjenme revisar cuánto tarda el vino. Uy, 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 señores. Una raid con el señor Poison. Gracias, señor. Espérenme, iba a revisar. Estoy revisando de rápido. ¿Cuánto tarda el vino en salir? ¿Cómo se llama en español? Es que no sé cómo se traduzca. Barril, espérenme. Tengo que ver cuánto tarda. Más que nada para irme dando una idea. Barril. ¿Cuánto tardan en procesar las cosas? Ten en cuenta que los tiempos de procesamiento se calculan de manera diferente, de 2 a 6, 1 hora, 7 minutos, aquí está, el vino tarda 7 días en procesarse, pero me triplica el valor de lo que metamos, por eso estamos metiendo melón, o sea, déjenme ver cuánto va a tardar el melón, bueno, cuánto me va a dar el melón. Melón, melón, tulipán, carambola, melón. Perdón, 750 cada vino. Sí, ya, ¿qué onda con que hasta aquí con el conductor designado? Sí, terminaron llegando con el conductor designado. El que juega a la segura. Cosas para tranquilizarse, cosas que no te hacen chocar con las paredes invisibles. Entonces, miren, tardan 7 días en salir los vinos. Vamos a estar obteniendo cada 7 días por ahorita, mientras... ¿Qué me está? Mientras no hagamos más barril... Ah, necesitamos resina. Mientras no saquemos más barriles, cada 7 días vamos a estar sacando 750 por vino, multiplíquenlo por 4, de 3000 de oro cada 7 días, es mucho. Obvio, ya aquí todo depende de pues obvio, entre más barriles mejor. Me gustaría mínimo tener 10 para así estar sacando 7500 de oro cada 7 días, como mínimo.
Y obvio, pues ahí lo que vaya saliendo de las pequeñas cositas que terminamos vendiendo, como por ejemplo ahorita el trigo que se está vendiendo, en la siguiente estación, no sé qué vamos a estar vendiendo, pero por ahorita, antes de que salgan los vinos, vamos a estar enfocados en vender las plantaciones que no tenemos que almacenar porque no vale la pena, las mermeladas que tengamos que, bueno, que vayan a ir saliendo. Y una que otra cosilla que vayamos encontrando y que no nos vayamos a quedar. Entonces, sí vamos a sacar bastantito dinero. Sí, va a llegar a un punto, o sea, bueno, como no sé, pero mínimo ahorita en ese preciso momento no sé si podamos meter mods al Xbox. Entonces, como no podemos utilizar mods ahorita en el juego, todo lo tenemos que hacer manualmente. Si fuera el caso que pudiéramos meter mods, el único que le metería sería el, ¿cómo se llamaba? Automate. Que lo único que teníamos que hacer era poner máquinas, no sé, por ejemplo, las de estas que se llaman. Las preservadoras, los barriles y ponerles lo que queramos que se procese y ya nada más dejamos que todo se vaya procesando. Se acaba de procesar, en automático almacena, en automático llena los barriles, las envasadoras y continúa. Y ya nada más reviso cada cierto tiempo mis cosechas para revender. Pero como no podemos meter mods, o eso creo, vamos a tener que hacerlo todo de la forma más manual posible y por haber. A ver, no subimos. Uy, no, yo dije ya vamos a subir con ya vamos a subir el nivel con esto. Sigo pensando que con estos, ¿cuántos plantamos? 100 melones más que volvimos a plantar al cosecharlos. Sí o sí tenemos ya que subir el nivel a 10 de agricultura. No me la puedo creer. Y a poco en poco ya he ido mejorando, ya casi no he desperdiciado energía en regar algo que ya habíamos regado antes, de a poco en poco, ¿eh? Ahorita todavía, miren, si mañana este trigo sale, todavía mañana podemos plantar todo ese trigo para cosechar todavía algo de dinero extra. ¿Dónde nos quedamos aquí? Thank you.
si es que nos da chance, el siguiente mes vamos a ver si empezamos igual con la crianza de animales. Vamos a empezar con lo más básico y más sencillo, ya sea las aves, gallinas, para tener huevos, para tener mayonesa y también pues para ir continuando con lo del centro cívico. Si quiero acabarlo antes de que empecemos el segundo año, ya tengo que empezar a incursionar, aunque se me haga bien complicado, en la crianza animal. Yo se me haga bien complicado porque, fíjense, son 10 para las 2. Ajá. Y perdón. Y empecé desde que amaneció y desde que pudimos movernos sin parar ni un solo segundo. En el momento en el que ya tengamos también animales, acabando de hacer todo esto, tenemos que ir a donde sea que pongamos el corral. Voy a procurar ponerlo cerca para que no tengamos que perder tiempo caminando. Donde voy a tener que ir al corral y hasta que no lo mejoremos a nivel 3, si 3, y no tengamos un silo donde podamos guardar su comida, tenemos que hacer nosotros trabajo manual con ellos. Y aún así, aunque tuviéramos el silo y ya estuviera automatizado, tenemos que ir. Ya después les explico por qué. A los animales, aparte de que les tienes que dar de comer, tienes que acariciarlos para que crezca su nivel de amistad contigo. Y entre más nivel de amistad tengan, más probabilidad hay, dependiendo del animal que tengas, que este te dé objetos especiales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con las gallinas, si tú no las acaricias y simplemente dejas que coman y punto y así, siempre o la mayoría de las veces, que les parece un 99%, te va a dar huevo normal. Pero si tú constantemente del diario vas y las acaricias, aparte de que siempre les das de comer, te van a dar, hay la probabilidad de que te den unos huevotes, así literal, huevotes. Y esos son más caros de vender. Y si los procesas en mayonesas, pues mejor todavía porque es más cara esa mayonesa. Y aparte necesitas de esos huevotes para el centro cívico. Por ejemplo, y lo mismo pasa con todos los animales que te dan productos para procesar. Las gallinas, los patos, las cabras, las vacas, te dan productos que si tú tienes un nivel alto de amistad con ellos, te van a terminar dando producto gigante, bueno, grande. Con las vacas y las cabras te van a dar jarras de leche grandes, los patos también te van a dar tremendos huevotes. Y creo que con los cerdos, lo que hacía es que hacía que la probabilidad de que te den trufas sea un poco mayor. Eso, y de que siempre les tienes que dar de comer, porque si un día no les das de comer, en primera, al siguiente día no te van a dar producto, ninguno. Así sean vacas, cabras, patos, gallinas, no te dan producto si no les das de comer. Y obvio, bueno, creo que no baja su amistad. Vamos al regalo, si regresamos a terminar. Es Hailing Lea Marley. Y también tenemos que darle a este vato. Ahorita que regresemos, vamos a tener. A ver, espérenme. No me acuerdo, ¿alguno de ustedes se acuerda si llevamos una, verdad? Vamos a. Pero son 3:30, no me da chance de llegar. Y vamos a llevar el pico a mejorar, pero no nos da tiempo. Mejor hagamos esto. Y ahora sí que para sacar mucho dinero de volada con los barriles necesitamos muchos. Pero el hecho de ya tener el cuadro, créanme que ya es bastante.
ver si no está aquí de Hades. No me asegures que no. En teoría debe de venir de acá. Oh, ya subió a 8. Entonces, aparte de que ahorita de que ya subió a 8, mañana, si no mal recuerdo, nos llegaba una carta por parte de Pierre donde nos decía: ¿sabes qué? Dice algo así de que me he enterado de que ya tienes cierta amistad con Fulani. Bueno, dice con los personajes, ¿ah? ¿Eh? Y te da a entender que ahora ya vende las flores. No sé cómo se llaman, pero en inglés creo que dice que se llaman broquettes, algo así. Que básicamente es un ramo de flores que se lo puedes dar a un personaje en el cual ya tienes nivel 8 de amistad y le estás dando a entender que quieres algo más allá de. O sea, básicamente con los que te puedes casar, que son los que dicen de pareja, les estás dando a entender que quieres algo más especial. Creo que no vamos a encontrar a Man. Ahorita veo. Es que... déjenme ver si... ¿dónde estaba la Man? Ancianos, son las 6:10, deja la tienda. Viene para su casa, entonces ahorita viene por aquí. Ahorita nos la encontramos en el camino. Por aquí nos la debemos encontrar. Acuérdense, ahorita con Marnie necesitamos nivel 2 para lo de la misión del ¿cómo se llama ese vato? El alcalde Lewis. No los voy a tirar porque necesito hacer resineras. ¿Qué necesitaba para las resineras? Ya no me acuerdo. A ver, mi memoria de teflón me falla bien sabroso. Por eso estamos. 2 de cobre. Entonces vamos a... ¿Cuáles son? Ok. Miren, hagamos esto. Vamos a tumbar los árboles que están de este lado, que no son los que no me voy a hacer con la resina. Pero como soy medio quisquilloso, vamos a hacer las resineras, pero obvio no las vamos a colocar. Quiero que todo salga al mismo tiempo. Si puedo sacar, los voy a almacenar hasta que salgan nuevamente las resinas que ya tenemos colocadas. Y en ese momento ponemos todas las demás. No me di cuenta en qué momento sacamos bastante carbón, ¿eh? Y
Es cierto, la madera la tengo de este lado, ¿no? Sí. Y no subimos. Reina de la salsa, sofrito, ya lo sabíamos. Tiempo. Parece que se acaba. ¡Uy, no! Otra vez de estos días. Ya saben, hay que cruzar dedos y todo, miren. Señor, parece que empiezas a llevarte bien con algunos de los vecinos. Si quieres mostrar interés amoroso por alguien, tendrás que regalarle una de mis hermosas ramas de flores. Ya sea en la venta y por un módico precio. Si alguien día que fuera una familia, este es el primer paso. O sea, ahorita lo que tenemos que hacer es comprar un ramo de flores, dárselo a Haley para que entienda que queremos ir más allá de una amistad normal. Sí, todavía van a salir más frío. El último que vamos a poder poner, porque si ya si salen todos esos, ya no conviene contar las mías, digo. Y bueno, es que han salido caras, ¿verdad? Uy, me faltan 3, 4, ahorita a ver si puedo, y si no puedo, los pongo. Así no hemos subido de nivel con esto. Sí, esperemos que sí subamos con esos. Con esos melones que plantamos. Necesitamos 2, 3, 4, vamos a poner unas 10 ya. Y es que no da tiempo. Ah, es miércoles, no, ya fue. Los miércoles parece que el Pierre no abre tienda. Bueno, como dicen, solamente los patrones descansan. Los que necesitamos dinero tenemos que trabajar el diario. No nos queda de otro. Bueno, los patrones y los mantenidos no trabajan. Los demás tenemos que chambear. Bueno, es que esos pequeñitos detalles de que, por ejemplo, me faltaron algunas semillas, que no las plantamos todas al mismo tiempo y eso, son las cosas que les digo, o sea, vamos chido, vamos primor, pero esos pequeños detallitos son los que puedo decir, ¿sabes qué? Ahí la cagué, bien sabroso.
Permítanme, déjame responder. Déjenme, estoy despidiendo rápido de Daniela, no me tarda. Ok, continuamos. Nos habíamos quedado. Aquí. Lo malo del trigo es que apenas y deja ver si regamos. Lo bueno es que ya nos habíamos más o menos acostumbrado a estar regando utilizando la loseta del control, chicos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tendremos suerte como en la primera cosecha de melones de que nos salga un megamelón? Yo espero que sí nos salga mínimo uno. En el mejor de los casos, según yo, en el mejor de los casos podría salir uno o dos. Con la mejor suerte de que pueda ocurrir en el juego, podrían salir cuatro. Si fueron 100. Y se supone que se generan en un espacio de 9x9. En teoría nos podrían salir. Bueno, obvio no nos salen 9. Pero nos podrían salir 4 megamelones. Posiblemente 5. Pero con que me salga uno ya me doy por bien servido. Y terminará siendo una super suerte.
Y no es cierto, chicos, ya, ya me acordé. Ahorita que vamos, si es que llegamos a subir en algún momento a nivel... Posiblemente llega mañana tu paquete. ¿Qué estaba diciendo? Ahorita que estamos, bueno, cuando subamos a nivel 10, el farm, vamos a sacar el skill de... ¿cómo se llama? Productor. No me acuerdo, ese que aumenta las ganancias por vender todo el producto procesado. Entonces, vamos a tener más dinero por mermeladas, por vinos, y de ahí mucho, mucho más dinero. Entonces, cada mes que vendamos vino, vamos a tener más de lo que ya había pensado. No estoy muy seguro cuánto, porque no me acuerdo cuánto aumentaba. Creo que era el 40% del valor original del producto. O sea que si íbamos a obtener un 750 por cada uno, vamos a obtener aproximadamente unos... digamos que aumenta como unos 280, algo así. Como unos 1000 de oro, como mínimo, por cada vino vendido. Y las mermeladas es lo mismo. Un extra adicional. Entonces, híjoles. Igual no me iba a dar chance de ir a ver a Clint. Entonces, miren, lo que sí podemos hacer es, vamos a acabarnos esta mina tirando otro arbolito. Vamos a tumbar esto que está acá. Listo. Necesito... Sí, lo voy a hacer. Voy a sacar otras dos resinas porque necesitamos resinas de los otros árboles para vender a... para llevar para el centro cívico y para vender para que quede registrado. Entonces, ¿qué necesitaba para las mesas? Así, lingotes de oro y madera. Madera y luego lingotes de hierro. Mínimo unos dos. Miren, aquí tengo estos dos juntitos. O sea, ese. Y así. Y ahí ya sacamos las otras dos resinas. Necesitamos mínimo dos de cada una. Ya saben, una para el centro cívico y otra para que quede registrado el de que se vendieron. Ahí tenemos buena cantidad de cuarzo. ¿Saben qué? Lo que sí podemos hacer es ir a vender lo que no vamos a usar, que son estas armas. Ya dejamos una... Ah, no estamos en el centro cívico, bueno. Pero vamos a esperar a que salga esa barra de bronce. Nos vamos hasta allá. Y también hay que pasar a ver de rápido a los murciélagos. A ver si nos trajeron alguna sorpresa extra. Vamos a dejarlos. Nos vamos rápido al gremio de aventureros para vender estas cosas. Y ahora regresamos, terminamos. Y bueno, nos preparamos para... ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos ir a subir el nivel de pesca o nos vamos a subir mini? Intentar seguir avanzando ahí en las minas. Mini y al mismo tiempo combate. Voy a enfocarnos a subir mini mínimo a 6 mañana. No sé.
eso también es algo de lo que nos piden, mira, llegar hasta eso. Matar 1000 babas, matar 150 de lo que sean esos, murciélagos, los que sean 50 y así. Es un buen. No, ya lo que quiero es venderte mis cosas, señora. Total sigue siendo dinero ahorita, chicos. Y podría aventar lo que tener en verdes. Decir comprar algo, mira, en teoría deberíamos de llevarnos. Ah, yo pensé que si sí la vendía la hoja oscura, pero no la vende. Nada, no conviene comprarle nada. Ahorita lo que tenemos es de lo mejor. Pero ya sacamos algo de dinero extra. Bueno. No ha habido mucha suerte con los gusanitos, ¿eh? Nos han dado puros pura arcilla y nada de artefactos. Ok, ya van a salir ahorita las mermeladas. Pero vamos a esperarnos ahora sí que sea nivel 10 de mil. Digo de eso. Ya se acabaron las mermeladas de presa. Vamos a esperar de salsa mora. No, perdón. Así. Vamos a dejar esto, esto, esto. Aquí. Aquí, aquí. Lo tengo acá. Ya saben que no vamos a poder avanzar tanto por falta de, pues le falta nivel a nuestro pico, pero bueno. Me puedo llevar para recuperar esta mina. O sea, me podría llevar unos meloncitos, pero no sé. Pues vámonos con lo que tenemos ahorita, a ver si encontramos algo mañana. O sea, bueno, aquí en los de estos. Ya no faltó nada, no, vámonos. Sí, faltó darle agua al perrote, pero bueno, es lo que de menos, chicos. 1500, ahí vamos. O sea, ahorita ustedes dicen, te estás ganando poco, pero para. Van a ver que ya para el tercero va a ser exagerado lo que vas a estar ganando con el tiempo. A ver, para mañana. Al fin se dio, señores. Lo que veníamos pidiendo en todos los otros streams, en todas las versiones. Esas veces que nos decía, mañana va a ser un día nublado y tormenta y lluvia y todo marisco. Y habíamos estado pidiendo 2 días seguidos. Espérenme, es que viene por agua fría. Tengo 2 días seguidos lluviosos. Entonces sí o sí, ahorita vamos a esperar. ¿Quieres? Vamos a esperar a que la tapa si te la dejas aquí. Vamos a esperar a que abra Clint. Sin pensarlo, vamos, le dejamos la regadera, señores. Se nos dio la suerte que estábamos esperando. O sea, lo ideal, lo chingón hubiera sido que nos hubiera pasado mínimo 2 veces y haber tenido. Ahorita lo primero, bronce. La segunda, plata.
y dinero. ¿Por qué? Para mejorar las herramientas a nivel, a calidad plata, nos piden 5.000 de oro. O sea, por ahorita 2.500 que pide, 2.000 no es gran cosa, no es mucho, lo tenemos. Pero si hubiera dado el caso que hubiéramos tenido 2 días lluviosos así tan seguidos y no tuviéramos plata ni dinero, uff, hubiera sido pues una mala suerte. Entonces, ahorita tuvimos esa tremenda suerte y vamos a llevar a la regadera. Entonces, vamos a ver. No tendremos suerte. No importa que no tengamos suerte en las minas, señores. El hecho de que tengamos la posibilidad de poder llevar la regadera a mejorar es mucho. Mi maldita rodilla vuelve a ser de las suyas. ¿Y sabes por qué? Por estarla bien con un chile. Llevarle al ruquillo un chile. Y miren, terminamos consiguiendo. Ya vamos a quitar el melón. Melones. Bueno, primero vamos por los lúpulos. En lo que hacemos tiempo para el clean. Vamos a reiniciar el día porque creo que tiré una planta de maíz. No pasa nada, o sea, hay cosas que sí, obvio, el juego tiene random, pero hay cosas que sí o sí de cajón siempre se dan. O sea, si se guardó, ahorita yo puedo agarrar, cargar nuevamente la partida y me va a volver a decir, mañana es un día lluvioso. Ahí no hay falla. Esto es como que si la cagaste en tu plantación o algo por el estilo, puedes todavía regarla, miren. Tormentas, esperan rayos y truenos. Entonces, que este vato quiere su chile. Ahí también, adelante le llevamos su chile y todo lo que quiera. Estamos contentos porque tuvimos una suerte tremenda, señores. Los lípulos, aún estamos también en la guadaña. Todos estos melonzotes, miren, nada más salió uno, no importa, está bien, uno ya es bastante. Ahorita aquí ya no vamos a plantar absolutamente nada. De hecho, bueno, a lo mejor si tuviéramos, hubiéramos plantado semillas de trigo para que no se perdiera el terreno que ya habíamos arado. Piezas de melón y sí, a fuerzas ya subimos a 10. Son muy buenas noticias. Entonces, miren, ya tenemos tiempo de prepararnos para irnos a ver a Clint, para ir a e irnos a las minas. Entonces, miren, déjenme ver. Regalos no hay que llevar, hay que llevarnos. Miren, esto para el centro cívico y calderas, según yo en calderas, miren. Ah, es una geoda. Pensé que era una lágrima. Ah, sí, es una lágrima. Ok, miren, vamos a llevarnos, miren, es esta también. 10 de esto. Llevamos con un chile, señor. Esto.
Ahora nos llevamos la regadera. Nos llevamos las 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y vámonos. A ver si de por casualidad aquí hay algo que podemos recoger que nos dé energía. El guisante no nos da energía. Uy, sí, unas uvas. Vientos. Miren, todavía hasta nos da tiempo de ir primero a ¿cómo se llama? Al centro cívico, dejar esto. Bajamos a darle su chile al viejito. Vamos con Clean y nos regresamos a las minas. Ah, déjenme. Bueno, creo que no hay necesidad de decir. Déjenme revisar qué skin es el que tengo que agarrar en nivel 10. Pero oh, es más que obvio que iba a decir la descripción de artesanías o algo así. Aquí en el boletín dejamos la geoda. En las calderas dejamos la lágrima. Aquí dejamos pues las 10 de estos y el la esencia solar. No sé qué vayan a ver de recompensa, pero no, anillo, vientos. Uno muy sencillo, pero sigue siendo un anillo. Aumenta la recolección. Ahora, ¿qué nos falta dejar? Es... bueno, exacto, de este lado. No, es abajo. Ah, también nos hemos traído la raíz invernal. Bueno, ya es lo menos. Ahora, como decía, vamos rápido a ver al viejito, que no me acuerdo cómo se llama, pero el viejito gruñón. Dejamos el chile, nos vamos con el clín, nos vamos con las minas, chicos. Tenga su chile. Sí, subió de un corazón 200 de oro. Ahora, Clean, necesito que sí o sí arregles la, bueno, mejores la regadera. El hecho de que ya sea de calidad cobre, en primera aumenta un poco su capacidad, en segunda creo que nos hace gastar menos energía, y en tercera tiene la posibilidad de regar hasta 3 cuadritos, o sea, tiene la posibilidad de cargar para regar. Eso está chido. Cinco, vamos. Acuérdense que hoy es día de mala suerte, entonces sí puede ser que las escaleras vayan a salir hasta el final, o sea, sea la última roca que rompamos, pero bueno, lo bueno es que no fue. Uy, hasta el mono, bueno. X de la suerte que tenemos. A pesar de que según los espíritus no estaban a nuestro lado,
El hecho de que salga las escaleras sin siquiera buscarlas ya es algo. Estos sí, sí los mato porque da posibilidad de que nos den carbón. Vamos, o sea que hasta en un día con mala suerte va a tener buena suerte. Digo, para mí mejor, ¿no? Yo sigo avanzando en las minas. Pero se contradice solo el juego. Estos fantasmas como me tocan, tienen un chingo de vida y luego como los avientan bien lejos. Pero creo que había posibilidad de que al matarlo te diera directamente una barra de oro, creo, pero no me hagan caso. Esos barriles y cajas. Hay posibilidad de obtener algo en teoría más o menos bueno. A veces de ahí salen unas que otras armas que estén buenas. Y miren, igual el hecho de que nos llevamos algo de carbón, pues está bien. ¿Qué más me gustaría que fueran mínimo unas 10 de carbón cada que salgamos de las minas ahorita? Pero ahí vamos de poco en poco. ¿Qué nos dabas? Ay, una flechina grande.
X. Nunca las utilicé, tal cual no me gustaban usarlas. Como que se me hace un arma muy X. Y no digo que no sea buena, sí es buena, pero a mí en lo personal no me gusta. Esta no me va a alcanzar, no creo estar gastando las de esas. Vámonos. Mínimo subimos, bajamos 5 niveles más, ¿no? Les salgo, vámonos. Ya conseguimos ahí unas cuantas cosillas para continuar avanzando. A ver, ¿no hemos subido nivel? No. Iba a ser complicado que subiéramos el nivel de mining, considerando que casi no lo rompimos nada. Ahora, lo siguiente que vamos a mejorar sí o sí va a ser el pico, ¿eh? Nos entregan la regadera y full, luego luego pico. Bueno, si es que nos alcanzan las ¿cómo se llaman? Las garras, porque creo que no tengo garras ya para mejorar otra cosa. Ah, justo tengo para el pico, está bien. Ahorita que lo pienso, lo que sí podríamos hacer sería enfocarnos a hacer subir el nivel de pesca. Bueno, no exactamente, pero sacar los peces que nos hacen falta de las minas. A Milena es la de artesano. Los productos artesanales como vino, queso, aceite, entre otras cosas, valen un 40% más. Otro logro singular challenge. Alcanza el nivel 10 en cualquier nivel. Vientos. Obvio, artesano, chicos, porque el de agricultor es como para que si te quieres hacer rico por medio del agricultor, necesitas tener unas plantaciones exageradamente inmensas. Básicamente todo el campo de toda la granja lleno. Y no, así apenas y me da tiempo ahorita. Bueno, porque ahorita todavía no tenemos irrigadores de ello. Apenas si me da tiempo de regar esta plantación inmensa que se me ocurrió agarrar. Está claro que voy a intentar hacerme rico por ese método. Mejor por artesanos. Ahorita sí. Sí, ya puedo empezar a vender sin miedo las mermeladas, chicos. A ver, primero localizamos a este vato. Sí, despejado. Es muy poco probable que tengas 3 días lluviosos seguidos. Muy poco probable, siempre y cuando no uses tótem. Si usas tótem, sí o sí, siempre va a estar lluvioso el siguiente día. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Pues sí, vamos a hacer eso que les decía. Nos ponemos a. Debemos aguardar esto. Y ahorita. Investigo en las minas. Déjeme ver, porque es que no me acuerdo cuáles son los niveles. Herba, guías, controles, armas, herramientas, minerales. ¿Dónde está? Espérenme, ¿dónde está? Aquí, aquí los veo. Vamos a ponerme
Minas. Minas. Aquí. En las minas, para ver en qué nivel aparece. ¿En qué niveles de las minas puedes ponerte a pescar? Miren, tenemos que ir al nivel 20. Nivel 20 y nivel 60. A ver, pero este cómo se saca. No dice, no dice cada cuánto. Si no, para irme a pescar a otro lado mejor. O intentamos seguir avanzando en las minas. No, pues creo que no hay necesidad de unos. Podríamos simplemente acabar el día, pero sí hay que ir a. Sí tenemos que ir a seguir avanzando un poquito la mina. O mejor nos regresamos a niveles bajos para sacar. ¿Cómo se llama? Para sacar que cobre. Necesitamos cobre. Sí o sí cobre, entonces ahorita vamos por cobre. Me regresamos a algunos nivelitos y buscamos cobre, señores. Sí, ya, básicamente ya terminó el mes. Este mes. Ya lo que estamos haciendo es porque tuvimos suerte y salió esto, salió el otro y punto. Con eso y déjenme ver qué niveles puedo encontrar bastante carbón. A partir del piso 2 aparece el cobre, perdón. Entonces vamos a empezar del nivel 5 en adelante. Nada más con eso. Ah, aquí vamos a estar vendiendo ya las numeradas, ¿verdad? Miren, esa obvio sigue sin salir el vino, es más que seguro. Bueno, a ver si hay algo que no sea necesario. No. Nope. Tenemos que recuperar la energía. Si es que los guisantes, si los recogemos nada más es por. No es ni por experiencia. Que sí debería. Para eso viene el nivel de recolección. O enfocarme a tirar y tirar y tirar árboles para subir un permanente.
Del chico en adelante, para sacar el hierro. Este cual ahorita no quiero enfocarme en sacar carbón, quiero más hierro. Ah, y esto. Bueno, no porque me den la bomba, quiero que cuando los mate me dropee una, un cangrejito. Sigue siendo experiencia de combate. Malo, como venimos con mala suerte, no nos están dando ¿cómo se llama? Minerales. De hecho, creo que ni un carbón, ¿verdad? No, ni un carbón. Mini bombitas, no está mal, pero lo ideal sería que me dejara el cangrejo, es como que difícil de sacar. Guay, dame una maldita, ¿es esto? Tienen en cuenta. Vamos a subir un nivelito de mini, no, ahorita vamos a subir, bueno, necesito que subamos así. Lo malo de regresar a los niveles que ya habíamos usado es que no se vuelven a generar. Por ejemplo, en este caso la vagoneta con cobre no se genera. Bueno, no se regenera. Aparece como vacío.
Ya no se genera. Bien, para no, ahí sacamos bastantes, ¿eh? Para no estar gastando ahorita, vamos a poner bombitas. ¿A quién se lo vas a dar? No sé. Si le mandas foto al mandante, de seguro te va a decir, dámelo bien. Miren, no quedan tanto, pero ya miren unas 6 minerales. Miren, ya me tengo que ver en dónde utilizar. Creo que ya me era para el centro cívico, pero no recuerdo bien. Pues déjenme lo checo. Ah, aquí no, aquí no. Ah, sí, miren, de cultivos de otoño. Ya conseguimos un ñam. Vamos a ver, yo tenía una curiosidad, ¿qué onda con eso que se escuchó? No, creo que hemos tenido suerte y haya caído un meteorito, ¿verdad? Ya ves, vamos llegando. Yo no creo que podamos llegar, pero no sé. No sé por qué el ruido es así de repente. Ya me perdí. No, pues ni idea de que sea el bonito, chicos. Las resinas no creo que ya estén.
No. Ah, porque no tenemos carbón. Niño combate 4. Bien, pues. Ahí va, de a poco en poco. De a poquito en poquito. Miren, 4000. ¿Cuánto fue? No, miren, nada más de las mermeladas. Y eso estamos hablando de fresas. Ahora están costando 406. Las bananas ahorita están baratillas. Bueno, están baratas por el simple hecho de que no se comparan a las fresas. Pero estamos hablando de que por medio de los arándanos estamos obteniendo aproximadamente 210 de oro por cada mermelada. Estamos generando 4 mermeladas cada cierto tiempo. Si ahora mismo son 800. No. Sí, 840 de oro cada cierto tiempo. Si hubiéramos obtenido un chingo de fresas en el pasado, uy, esto hubiera sido otra cosa. Fregadera de cobre está lista. Y me van a hacer el evento de raza de las medusas lunares. Es un evento que también podremos dejar pasar para no perder tiempo y ya continuar. Tengo un nuevo producto a la venta, se llama recolector automático. Esta cosa te ordena los vacas y las cabras. Esquilarte las ovejas y coger huevos y depilar tus perros con los y nada. Son listos sin que tengas que hacer nada. Cuesta 5000 dólares. Vale. Pues, obvio que no te lo voy a comprar, man. ¿Estás loca o qué? Lo bueno es que ahorita ya como tal, pues ya no hay que hacer banco, ya no más falta. Hoy es sábado 27, mañana domingo 28 y termina nuestro día. Ya no más hay que recolectar lo que tengamos que recolectar hoy, mañana. Las mermeladas. Esto lo vendemos, sacamos los arándanos. Vamos a ver si ha salido alguna resina, pero no, eso me choca, tardan un buen en salir. Vientos, sí, 15.000 de oro llevamos, no es gran cosa, digo, no es para nada. Lo que llegamos a por la regadera.
Nada más faltaba que fuera el día que no me divertí. Bueno, es lo de menos. Bueno, es que las regaderas sí necesitamos para regar mínimo el maíz para que no se me quede atrasado. Ya viene, señor, ¿cómo está esa galera? Bien. Ok, el evento este creo que es el evento de dos corazones. ¿Por qué se dio apenas? Porque se da en la siguiente situación: tener dos corazones con Hailey y que tanto ella como su hermana estén al mismo tiempo en la casa para que salga este evento. Básicamente están discutiendo porque Emily hace todo en la casa y su hermana no hace nada, se lo aprovecha de la flojera, no levanta su ropa, se lo hace, Yo creo que me decía una pata que le decía, ah, es el chico de la granja, no, yo no hice como calma, ya no se había dicho nada. Ay, que le tenemos que traer el ramo de rosas. Vamos por ese ramo, señores, ese ramo de rosas para entregárselo a Heli y que siga aumentando su amistad hasta nivel 10. Debe estar aquí bien. Yo espero más en serio. Yo también me siento así. Gracias. Qué nervios, ¿no? Sí. Ahora ya podemos llegar con ella a 10 corazones. Es más que obvio que entonces nos vamos a terminar quedando con Hailey. Ya saben. Sí, voy a seguir dándole su regalo a Hailey de Amani normal. Para ir aumentando, ir consiguiendo lo de los logros que dice de subir hasta todos los NPCs hasta el nivel 10. Va a ser un bien tardado. Bueno, más o menos, perdón, porque ya casi para el segundo año, espero mínimo ya el segundo mes del segundo año ya tener regalos de los buenísimos, de los que les puedes dar, que de super me encantan a estos vatos, y darles sus dos regalos diarios a todos para subirles una amistad rápido. Este es el evento, creo que de 6 corazones. De Heidi, o con Heidi.
Lo chistoso de todo es que ese vestido que trae puesto en las fotos no tiene absolutamente nada que ver con el que se ve en los sprites que traía como tal el personaje en el juego. O sea, se ve mejor así con ese vestido, pero bueno, por el color como tal. Ahorita sí es que ya nos podemos dar un beso de estar viendo que puede tener la mercadería ambulante para ir avanzando más en el centro cívico, ¿eh? Pero sí llegas a estar. Pasábamos aquí, ya ni me acuerdo, pero bueno, vamos a intentar seguir por acá. Bien, bien. Bueno, ahorita todavía este sí, porque sí o sí, los lúpulos mañana todavía me dan cosecha, pero me arruinarán. ¿Qué tal si no les hice si no van a dar cultivo? No me quita nada regar todo. Ahora lo que les decía, miren, ahora puedo cargar con la rega y rega tres espacios. No sé si gasté mucha energía, pero rega tres espacios es que cargo al máximo posible por el momento. Acuérdense, mínimo por el tacio, sí, el maíz, aunque sea de lo importante. Ahora podemos usar toda la energía que por el momento nos sobró a tardar a unos minutos. Esos no los toco porque ahí sacamos la cena, pero pues sí.
Bueno, ya le pegué. Y si no, que estás bien. Listo. Uy, fuimos a nivel 5. Déjenme revisar cuál de los dos skins nos conviene. Habilidades, habilidades, control, guardar, armas, pescado, lanzar animales, extra habilidades. Es que por ahí, ¿no? Minería, extra recolección. En nivel 5 tenemos guardabosques. Y si me voy por ahí, pediría que los árboles dejen caer madera noble. Nos vamos por medio de guardabosques. Para llegar hasta ser un hasta ser leñador.
Para que tengamos posibilidad de que al momento de que estemos talando árboles, consigamos madera noble. Ah, necesito para meterme por curiosidad. Ok. Último día y todos los días hacer pan. ¿Cuál de...? Ok, déjame... Fecha de trigo, chicos. Hay que dar, uy, miren qué bien que sí los, hay que dar gracias a esas plantas de trigo, chicos. Fueron una buena opción para obtener dinero. No es, bueno, no, no, pues no es pasivo, pero obtener dinero a costa de no vender los melones. O ya cuando se queden los melones, va a ser para vender como vino. Pues miren, así como yo pensaba, podemos decir que el segundo mes en el juego nos fue genial. No podemos decir espectacular porque obvio hubieron cosas que hicimos mal, hubieron cosas que hicimos bien. No nos podemos quejar. Cuatro, 360 de madera. Lúpulos son 60, 104, 133 de lúpulos, 133 cervezas que también podríamos estar vendiendo. Pero ahora sí, es que sigue siendo pico normal. Es que no convendría dejar el pico si nos enteramos que
Por ser día festivo, porque van a chambear. Básicamente acabando en esta mina. Mira, lo bueno es que a pesar de que va a empezar el siguiente mes, los lúpulos ya no van a servir, pero creo que la estructura de madera ahí se queda puesta. Sí. Y vamos a iniciar el segundo, el tercer mes, chicos. Pero miren, la verdad, ya me estoy quedando jetón. Lo que sí podemos hacer, bueno, no, sí me da chance rápido de hacer en la plantación. Como lo hicimos con el segundo mes, vamos a dejar preparado todo, vamos a sembrar todo y así, así para iniciar bien el tercer mes de plantaciones. Entonces, miren, ya se la saben, vamos a... Ah, no es cierto, sí se quita. Yo pensaba que no se quitaban las... Entonces, bueno, sí, sigue delimitado por... Pero me necesito el pico también. Tenemos nuestro primer... nuestros primeros cuatro vinitos, señores, sí. Ahora hay que dejar esto medio limpio. Todo lo que se tenga que quitar. Vamos a... En primer ahorita ponemos otros dos barriles para que ya ahora no sean cuatro, ahora ya sean seis y vienes para el siguiente. ¿Qué necesitábamos? Madera, hierro, cobre, madera. ¿Eh?
dejar aquí por acá esto para que se me dé como de un poquito ahí así. Ahora vamos a necesitar 6 melones. Ahí están nuestros primeros vinos de melón, señores. Vamos a ver cuánto nos dan por venderlos directamente. Va a ser bastante. Bastante, bastante. Bien, por ahorita vamos a guardar aquí así todo esto. Ahorita no vamos a perder tiempo yendo a dejar obsequios. Vamos a ir directamente por lo que tengamos que plantar. Porque la neta si es 1, 2, es 1, 3, 4, 5, 6, el 8 ya se acaba, ¿verdad? A ver, según yo sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, hasta allá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ajá. 8. Entonces sí está bien en la mitad, o sea, yo no me acuerdo cómo la voy a dejar. Vámonos por las semillas y ahorita regresamos a plantar. ¿Eran cuántas? 30. Eran 30. 30 plantas de maíz, ¿verdad? Entonces en lugar de 249. De 249 tenemos. Hicieron los 49, ¿verdad? Déjame revisarlo otra vez. Pan de pájaros. 249 tenemos 219 semillas más las 8 de arriba. Son 227, las de las personas. 227 de semillas, vamos a ver. Porque no me acuerdo cuáles son las que hay. Entonces, vamos a comprar lo más que se pueda de calabazas, ya saben. En ese caso, para este mes son las calabazas y el resto de semillas que nos hagan falta. No vamos a tomar en cuenta maíz tal cual, no. Entonces, miren, maíz no necesitamos, necesitamos berenjenas. Si no me recuerdo, las berenjenas es como el maíz también, no sé, cada cierto tiempo nos daba dinero, ¿no? Digo, cosas. Ajá. Déjenme ver si va a valer la pena las berenjenas, espérenme. Que no me acuerdo si vale la pena. Para conseguir un buen, bueno, plantar un buen, si no, mejor ni las planto. Si plantamos berenjenas, bueno, nada más plantaría una, pues podemos vender conservas en 238. Puede ser una opción, pero si no, entonces nada más sacamos a lo mejor nada más. ¿Qué les parece bien? Dos. ¿Eran qué? 219. 8, 7 pueden ser, 7. Sí, 7. La chía. Si necesitábamos varias, bueno, no vamos a usar.
8, ahora son, vamos a llevar 8, así son 8, son 2, 4, 5, 6, son 7. ¿Qué? 7 la subo. A ver, espérame. Digamos que eran 200, ¿qué? 200. Son 219 más 8 menos, ajá, hay que comprar 171 de semillas de calabaza. ¿Sí nos alcanza? Creo que no, es bien carísimo la calabaza. Espérame, ¿y las calabazas? A ver, yo me estoy adelantando y a lo mejor ni las calabazas. No, es que sí son. Tal cual la calabaza no sirve. O sea, la calabaza nos va a servir para hacer conservas de muy buenísima calidad. Bueno, de muy buen dinero. Y miren, como no me alcanzaron, ¿cuántos son? 171. Vamos a sacar 100. 100. Ajá. Nos falta comprar 71 de alguna semilla. Pues podría ser girasol nuevamente. Pues sí, les parece bien para compensar ahorita girasol. Cuando tengamos para la segunda cosecha, metemos calabaza, más calabaza. Entonces, pues vamos a llevarnos. Pensé que me iba a alcanzar para comprar toda esa cantidad de calabazas, pero bueno. No hay problema. Miren, para evitarme, además de estar regando las berenjenas, que son el producto que ahorita va a estar full siempre dándome cosas cuando acaben, las voy a dejar en el irrigador. Entonces, déjenme hacerla nuevamente. Seguir energía, chicos. Chance de sembrar y luego regar. Bueno,
Ahorita me voy a enfocar a regar porque la siembra es lo más fácil. Vamos a tomar 2 limoncitos, ¿va? Utilizan más que nada con las calabazas. Para lo más que alcance de calabazas. Pues miren, es este. Ahí no, aquí. Aquí y aquí. Ah, es que dije que iba a regar primero, ¿verdad? Y ya me estoy adelantando, ¿va? Y es que no les puedo asegurar si ahorita va a ser más rápido cargando la regadera para regar todas. Ya 3 cuadritos por cargar, no estoy seguro. Ay, perrete, está pasando ahí. Creo que llevo fresito estorbándome. Tiene que dar más tiempo, chicos. No importa si nos vemos hasta una noche, con que nos dé tiempo de plantar absolutamente todo. Bien.
Por si acaso nos echamos otro. ¿Qué? ¿Quieres salir al baño? Ay, pish, canelo. Vamos, parte. Te regresas rápido, ¿eh? Ya casi nos volvemos. Vale, sí. Viento, 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 estábamos en... Miren, para que se quite el perro no me esté estorbando, nos metemos y nos salimos, porque eso de que está en el metiche, espérense, hay que acomodar rápido. Miren, vamos primero a poner estos. Tengo que crear para poder ponerla. Es que no me acuerdo cómo funcionaban estas. Pero que yo sepa, era así, así como los lúpulos. De plantarlos así. Por eso compré 8 para plantarlas en las esquinitas. No. Ah, ya, ya sé por qué estorban un buen. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente mejor. Y ahora nos vamos a poner a plantar las de calabaza. Y el resto que sea de trigo, ya después vemos lo de la soga. Sobró una, entonces digo.
Mira, según yo ya no faltó plantar nada de nada. Nada más faltó checar lo de las de estas cosas. A ver si. Miren, lo que mínimo plantamos aquí. Para que no queden. No te vas a desmayar, no te vas a desmayar, no te vas a desmayar, no te vas a desmayar. Se desmayó. Espero que todavía no nos quita nada de nuestras herramientas. 4.200 de la primera de B2. Y solo fueron cuatro, señores. Aquí ya saben, entre más tengamos de barriles, más dinero vamos a obtener. Esto ya va a ir a flote. El hecho de con que lleguemos a empezar a tener ya 10, ya es un avance tremendo. Ahora nada más dejen ver si sí quedó bien la plantación. Ahí están las fresas, ahí están las berenjenas. Todo esto quedó bien plantado. Lo único que no me gustó fue lo de las esquinas, que tuve que poner ahí un poco de trigo, pero de ahí en fuera quedó chido. Quedó genial. Y aquí tengo, aunque sea, para que no quede, me podemos hacer esto. Bueno, ya lo hacemos en la persona, podemos hacer esto. Plantar aquí los otros tres. Así, esto es aquí y ahí así tengo uvas, tengo esto. Entonces miren, así va a ser la nueva plantación de nuestro segundo, de nuestro tercer mes, o sea, de otoño de Stardew Valley. Va a seguir siendo una friega, un chingue estar regando todo esto del diario, pero vamos a sacar un buen de dinero. Acuérdense, miren, ahorita cuando salgan las calabazas vamos a tener, bueno, espero que para ese entonces también ya hagamos más de estas preservadoras. Necesitamos más. Necesitamos muchas para poder acabar de todos estas, todo este arándano. Porque, déjenme ver cómo cuánto nos quedan aquí también las preservadoras. Madera, piedra, uy, carbón. Podría sacar una. Porque más, entre más tengamos, más podemos procesar, más dinero vamos a ir sacando. Pues miren, en teoría, lo ideal sería que tuviéramos aunque sea mínimo unas 10. Para que así cada. ¿Cuántos días? ¿Eran 3 días? Se ganarían conservas. Ajá, cada 3 días serían conservas. Podríamos sacar conservas. Entonces, miren, ahorita el plan para generar dinero es ir sacando más barriles. Le digo mínimo tener 10 y también 10 conservadoras para hacer esto. Cada 7 días, en este caso cada lunes, vamos a obtener vinos. Y si ya tenemos 10, pues van a ser 10.000, más de 10.000 de oro por medio de los vinos. Y van a ser de melón. Y con las conservas, cuando se acaben los arándanos, vamos a meter todas las. Se trabó. Bueno, no importa, ya había guardado. Todas las calabazas que consigamos se van a meter a conservas. Y en teoría, por medio de las habilidades que sacamos de agricultura, vamos a obtener 9.660 de oro cada que salgan esas conservas. Mínimo, cada semana durante el resto del año vamos a estar obteniendo un promedio de entre 10, dependiendo de, es que no estoy muy seguro de cada cuándo van a estar saliendo las conservas, ahorita no me acuerdo, pero mínimo cada semana vamos a estar sacando como 19.000 de oro. Y va a haber posiblemente una que otra semana que obtengamos 2 veces conservas. Y vamos a obtener en esta semana aproximadamente 27.000 de oro cada en esa semana.
Hablando de que tuviéramos 8, 10 conservadoras, 10 barriles. Obvio, entre más tengamos, pues más dinero vamos a obtener al mes. Pero eso de que estemos obteniendo ya mínimo cada semana unos 10.000, más aparte de lo que saquemos conforme va avanzando el día, bueno, una semana de por medio del trigo, de las otras cosechas, esto y el otro, shalala, shalala, ya se va a empezar a ver el dinero fácilmente. Creo yo que ahorita ya en este mes, hasta que ya empecemos bien, bien, bien el mes, ya nos podemos dar el lujo de estar comprando carbón para estar haciendo esas conservadoras, chicos. Y también pues vamos a estar mejorando de a poco en poco nuestras herramientas. Esperemos que volvamos a tener otra vez una suerte tremenda de que nos hagan 2 días lluviosos para mejorar la regadera. Si no, ahorita ya sin cobre ya es algo. Esperemos que para antes de que acabe el primer año mínimo ya tengamos hacha y pico en calidad de plata. Como mínimo. Genial. Oro. Ideal. Paladio, pero ay, eso ya es muy complicado. Pero mínimo en platino, en plata y genial en oro. El hacha y el pico. También la regadera. No, sí, ya se vienen muchas cosas por hacer. Entonces, miren, por ahorita, aquí ya vamos a dejar el stream, ¿va? Entonces, ya saben, gracias a todos los que estuvieron desde el inicio del stream, a los que se quedaron hasta el final, y a todos los nuevos que le hayan dado follow al canal. En este caso, pues también se le agradece a Poison por habernos hecho una raid cuando empezamos a jugar. Ahorita, pues antes de irnos, vamos a mandar la raid, ya saben, con el marisco mayor, que es que según está jugando Forza. A ver si sí. Pues gracias, chicos, nos vemos. Vamos a mandarle la raid al marisco. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Gracias por pasarse. Para los que quieran ver nuevamente la transmisión, la voy a subir a YouTube. ¿Sale? Ya saben. Gracias.